eta goste kolorea, baino, mugagarriagoa den legea ezarri du Gallardon justizia ministroak. Emakumeon gorputza, eskuin kirastunaren eta Elizaren alorultren mente utziz. Lege hau, emakumearen burujabetzaren kontrakoa da, bete-betea, eta horrez gain, eragin zuzena izango du gugan onelakoetan. Nos condena a la maternidad forzosa. Ez gaituzte aukeratzen utziko ama izan nahi dugun ala ez. Berdin izango du zuzeme alabak ditugun, mantendu alditugun, edota zer nolako bizimodua eskainian izango diegu. Nork eta beraiek behartuko gaituzte noiz, nola eta norekin ama izan, emakume osoa izate aldera. Nos quiere vivir en las isartas. Nos amedrentan e implantan el temor de la maternidad a fin de que no disfrutemos de nuestra propia sexualidad. Demonizan nuestro cuerpo de pecadoras. Niegan nuestro derecho al goce, disfrute y placer a costa de la castidad. Nos infantilizan. No satisfechos con negarnos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y sexualidades, negarnos el goce de los mismos e imponernos la maternidad como forma de vida, la derecha más rancia cree conveniente manejarlas como de marionetas mediante dos médicos que supervisarán nuestra decisión bajo la excusa de salvaguardar nuestra salud mental y física. E incluso así, por ley, deberemos esperar un mínimo de 7 días de reflexión, ya que una mujer loca y enferma no es capaz de tomar una decisión madura. Nos quieren pobres. Emakumeon subiranotasuna eta burujabetasuna murriztu nahi dute, seme alaben zaintza gure gain utziz. Emakume askok amatasun goiztiarren ondorioz ikasketa aukera gutxiago eukiko dituzte eta egoera honek emakumeon lan prekarizazioari lotuta pobreziaren feminizazioa basatia eragingo du. Nos fuerzan a la clandestinidad. Muchas mujeres no aceptarán esta situación de exclusión social que conlleva el embarazo. Y como ya ocurría previamente a 1985, muchas mujeres que puedan permitírselo accederán al extranjero a abortar. Pero a muchas otras que, en cambio, no se lo puedan permitir en su desesperación y abocadas por una ley tan retrógrada, excluyente y salvaje como esta, no les quedará más remedio que abortar en la clandestinidad, con los peligros que esto conlleva, poniendo así en riesgo su salud e incluso su vida. Este gobierno lo deja claro. Con esta ley nos quieren a las mujeres fuera de la vida social y política. Tontas, sumisas, subyugadas, sin opción a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y, en definitiva, nos quieren muertas. Lege honekin borroko abokatu baino hasi egiten da. Ez dugu etziko emakumeon gorputzak bereganatu nahi duen sistema kapitalista patriarkal honen aurka. Gobernatu!